Buenos días, queridos hermanos y hermanas. Estamos en este nuestro retiro espiritual. ¿Qué quieres que Jesús haga por ti? Y este es nuestra quinceava reflexión. Y quisiera que retomáramos, pues, lo que dejamos en la anterior reflexión. Volvamos a reflexionar en la naturaleza de la Iglesia, porque es importante reflexionar sobre ella. Ante la situación presente, preguntémonos, ¿cómo se puede justificar la permanencia en la Iglesia? Se preguntaba así el futuro Benedicto XVI, ¿cómo pueden estar preguntándose hoy miles de católicos sobre la permanencia de la Iglesia? Y decía el Papa que nos hemos acercado tanto a la Iglesia que no somos capaces de verla en su conjunto. Vamos a profundizar este pensamiento tomando una imagen con la que los padres de la Iglesia nutrieron su meditación simbólica sobre el mundo y sobre la Iglesia. Los padres decían que en el mundo cósmico, la luna era la imagen de lo que la Iglesia representaba para la salvación del mundo espiritual, y tomaban así un antiguo simbolismo constantemente presente en la historia de las religiones, en el que la luna era el símbolo de la fecundidad y de la fragilidad, de la muerte y de la caducidad de las cosas, pero también de la esperanza en el renacimiento y en la resurrección. Era la imagen patética y al mismo tiempo consoladora de la existencia humana. Y los padres han aplicado el simbolismo de la luna a la Iglesia, sobre todo por dos razones. Por la relación luna-mujer, que es como madre, y por el hecho de que la luna no tiene luz propia, sino que la recibe del sol, sin el cual, pues sería oscuridad completa. Precisamente por esto simboliza la Iglesia, que resplandece aunque de por sí sea oscura. No es luminosa en virtud de la propia luz, sino el verdadero sol es Jesucristo, de tal modo que siendo solamente tierra, también la luna solamente es otra tierra. Está en grado de iluminar la noche de nuestra lejanía de Dios. La luna narra el misterio de Cristo, decía San Ambrosio. En esta época nuestra de viajes lunares, surge espontáneamente profundizar esa comparación que, confrontando el pensamiento físico con el simbológico, evidencia mejor nuestra situación específica respecto a la realidad de la Iglesia. La sonda lunar y los astronautas descubren la luna únicamente como una estepa rocosa y desértica, como montañas y arena, no como luz. Y efectivamente la luna es en sí y por sí misma solo desierto, arena y roca. Sin embargo, aunque no por ella, por otro y en función de otro, es también luz. Y como tal permanece incluso en la época de los vuelos espaciales. Es ese el momento de plantearnos una pregunta. ¿No es esta una imagen exacta de la Iglesia? Quien la explora y la excava con la sonda, como la luna, descubrirá solamente desierto, arena, piedras, las debilidades del hombre, su historia a través del polvo, los desiertos y las montañas. Todo esto es suyo, pero no se representa aún su realidad específica. El hecho decisivo es que ella, aunque solamente arena y rocas, es también luz en virtud de otro, en virtud del Señor. Lo que no es suyo es verdaderamente suyo. Su realidad más profunda, más aún su naturaleza, es precisamente la de no valer por sí misma, sino solo por lo que en ella no es suyo. Existe en una expropiación continua. Tiene una luz que no es suya y, sin embargo, constituye toda su esencia. Pensemos o pasemos al plano teológico. En la misma, ante la presentación de las ofrendas del pan y del vino, los fieles responden:
El Señor reciba de tus manos este sacrificio para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Y reaparece aquí todo el problema y el cambio obrado en ese último periodo. En lugar de su iglesia, hemos colocado la nuestra, y con ella miles de iglesias, cada uno la suya. Las iglesias se han convertido en empresas nuestras, de las que verdaderamente nosotros simplemente nos hemos beneficiado. Son obra y propiedad que nosotros conservamos o transformamos a placer. Detrás de nuestra iglesia ha desaparecido su iglesia. Pero esa es la única que realmente interesa. Si eso no existe ya, también la nuestra debe desaparecer. Si fuese solamente nuestra, la iglesia sería un castillo de arena. Entonces, pregúntate, ¿por qué permanezco en la iglesia? Porque la iglesia, hermanos, no es nuestra. Porque la iglesia es de Jesucristo, es suya. Permanezco en la iglesia. Explica, porque creo que hoy, como ayer, e independientemente de nosotros, detrás de nuestra iglesia vive su iglesia. Y que no puede estar cerca de él si no es permaneciendo en su iglesia. Permanezco en la iglesia porque a pesar de todo, creo que no es en el fondo nuestro, sino suya. Dicho en términos muy concretos, es la iglesia la que, no obstante todas las debilidades humanas existentes en ella, nos da a Jesucristo. Solamente por medio de ella puedo yo recibirlo como una realidad viva y poderosa que me interpela aquí y ahora. Por eso, quien desea la presencia de Cristo en la humanidad no la puede encontrar contra la iglesia, sino solamente en ella. Porque es que no se puede ser cristiano en solitario. La fe solo es posible en comunión con otros creyentes. La fe, por su misma naturaleza, es fuerza que une. Su verdadero modelo es la realidad de Pentecostés, el milagro de comprensión que se establece entre las personas de procedencia y de historia diversas. Esta fe o es eclesial o no es tal fe. Porque es que la fe no puede ser una elección personal. Esa eclesialidad es garantía contra el capricho y la volubilidad de la creencia puramente privada. No se puede tener fe por iniciativa propia o por invención. Solo si existe alguien que me comunica esta capacidad que no está en mi poder, sino que me precede y me trasciende, puedo entonces recibir la fe. Una fe que fuese fruto de mi invención sería un contrasentido. Si fuese algo puramente personal, la fe me podría decir y garantizar solamente lo que yo ya soy y sé, pero nunca podría superar los límites de mi propio yo. Por eso una iglesia, una comunidad que se hiciese a sí misma, que estuviese fundado solo sobre la propia gracia, sería un contrasentido. La fe, hermanos, exige una comunidad que tenga poder y sea superior a mí, y no una simple creación mía ni el instrumento de mis propios deseos. Pregúntate entonces, en este día, si de verdad perteneces a la iglesia o te has hecho tu propia iglesia. Bendecido día.